¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia de su noticiario digital En Corto. Mi nombre es Armando Serrano Domínguez y hoy les presentaré las noticias más relevantes de las últimas horas. Los candidatos a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale García, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, y José Francisco Yunes Zorrilla, de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, abrieron formalmente su campaña el pasado domingo, donde estuvo nuestro compañero Roberto Morales Ayala, titular de este programa, y a quien en unos minutos más tendremos en la línea telefónica y nos dará todos los detalles de este ambiente político que se vivió allá en Veracruz y Boca del Río. También vamos a informarles de que un juez de control vinculó a proceso a los dos sujetos que asesinaron a un ganadero de Las Chuapas. Esto ocurrió el pasado jueves en los límites con Minatitlán. Ya estas personas están en prisión por el delito de homicidio doloso calificado. Y en Chiapas no cesa la violencia. Se habla de hasta 20 muertos en un enfrentamiento entre presuntos sicarios y elementos de la Guardia Nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con la información que les tenemos el día de hoy. Calidad y ahorro en tu construcción con Materiales Arroyo. Estamos a tus órdenes en nuestras dos sucursales. 20 de noviembre, 701, Barrio de las Flores y López Mateo, de la Colonia Agraria, a unos pasos del puente. En Materiales Arroyo encontrarás todo lo que necesitas para una obra de calidad fuerte y duradera. Láminas de zinc de todas las medidas, cemento, varilla, armex, alambre recocido, perfiles. Si te hace falta un tornillo, en Materiales Arroyo contamos con un amplio surtido. Para el mantenimiento o la instalación de plomería, tenemos la más completa lista de accesorios. Somos tus aliados en la construcción. Aprovecha ofertas y descuentos especiales del 18 al 30 de marzo. Te esperamos en cualquiera de nuestras dos sucursales o puedes llamarnos a los teléfonos 923-237-7310, 923-237-1855 y en WhatsApp al 923-137-4417. No busques más. Calidad y ahorro en tu construcción en Materiales Arroyo. ¿Buscas cuidar tu salud visual de la mejor manera? En Óptica Iraíz lo sabemos y estamos aquí para ayudarte. Consulta con nuestros profesionales certificados que se preocupan por ti y por tu vista. Descubre la graduación adecuada para tus lentes y, lo más importante, para tu comodidad y bienestar visual. A tu servicio, unidad móvil de optometría. En Óptica Iraíz te ofrecemos lentes graduados completos con antirreflejantes para una visión clara y nítida. Además, contamos con una amplia selección de armazones de las mejores marcas en bonitos y modernos modelos para que encuentres el que mejor se adapte a ti. ¿Necesitas lentes rápidos? ¡No te preocupes! Ofrecemos créditos bancarios y personales a 3 meses y contamos con sistema de apartado. No busques más. Si se trata de tu vista, ven con profesionales certificados a Óptica Iraíz. Encuéntranos en Avenida 20 de Noviembre, frente a Coppel, en Las Chuapas, Veracruz. Mejora tu visión hoy mismo en Óptica Iraíz. Visítanos o contáctanos hoy mismo y sigue nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestras promociones. Miren, vamos a hablar, o vamos a iniciar hablando con un poco de política, porque en el bastión del yunismo veracruzano, la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Rocío Nale García, candidata a gobernadora del estado de Veracruz, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que conforman los partidos Morena, PT, Partido Verde, arrancó la tarde de este 31 de marzo su campaña con rumbo a las elecciones que se celebrarán el próximo 2 de junio. Y miren, en el lugar estuvo el periodista Roberto Morales Ayala, a quien tenemos en la línea telefónica para que nos hable un poquito de cómo se vivió el fervor allá en Veracruz. Buenas tardes, Roberto. Sí, muy buenas tardes, Armando. Buenas tardes a la audiencia del noticiario En Corto. Este fin de semana fue de intensa actividad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde dos de los candidatos con mayor presencia en el estado dieron arranque a sus campañas, y en las que hubo de todo, desde regios espectáculos culturales 100% veracruzanos
y la presentación, por ejemplo, de Nelson Cancela, una figura relevante de la música popular, incluso llamado el rey del baile. Y también, pues lo importante, la presentación de las propuestas de los candidatos. Pero también hubo denuncias, hubo críticas fuertes entre ellos, e incluso hasta un polémico enfrentamiento verbal cuando la candidata de Morena se presentó el sábado por la mañana a una rueda de prensa, el domingo por la mañana, pues, que se presentó una rueda de prensa al café de la parroquia 200 años, donde fue abucheada por un grupo de comensales, pero también acuerpada por un numeroso contingente que la acompañaba. Pero bueno, hay que mencionar también, Armando, que la zona de Veracruz, Boca del Río, puede decirse que es el corazón del panismo, el corazón del yunismo en Veracruz, y que en ese lugar pues hay una fuerte presencia de este grupo político y familiar que es la familia Yunes, que forman parte de los grupos que apoyan al candidato José Francisco Yunes Zorrilla, que muy pocas personas lo saben y todo el mundo piensa que Pepe Yunes es familia de Miguel Ángel Yunes Linares, sin embargo no lo son, no lo son, se dicen familia porque tienen amistad, pero no lo son, familia de sangre no lo son, sin embargo pues insisto, es una zona donde el PAN desde hace muchos años ha mantenido el poder y el gobierno de esta zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y aunque para muchos el hecho de que la candidata de Morena, Rocío Nale García, viniera a hacer su mitin, su concentración magna a la macroplaza del Malecón en el puerto de Veracruz, pues era tomado como algo así de que para qué vienes para acá si realmente es el corazón mismo de sus adversarios políticos. Muchos lo mencionaban como arriesgado, otros muchos decían que bueno, eso mostraba el valor y arrojo de la candidata de Morena para arrancar su campaña aquí mismo y con eso lanzar un mensaje fuerte en relación de que va por la gubernatura en contra de quien se le ponga enfrente. Pues bien, con este breve contexto, Armando, pues te voy a comentar que el primero en dar inicio a esta intensa jornada electoral fue el candidato del frente opositor PAN-PRI-PRD, José Francisco Yunes Zorrilla, Pepe Yunes, quien en la Plaza Banderas del municipio de Boca del Río, a la medianoche del sábado, en los primeros minutos del día domingo, arrancó su campaña con un evento, en el marco de un evento llamado Identidad Veracruzana, esto en clara alusión a lo que él repite de que es un veracruzano de verdad, de que es 100% y que aprovecha pues para criticar a su adversaria política Rocío Nale, a quien cuestiona y descalifica por su origen en el estado de Zacatecas. Pues bien, este evento que se llevó ahí en Plaza Banderas de Boca del Río fue de un mosaico jarocho, cultural, con grupos de bailarines, de música jarocha, arpistas, jaraneros, un grupo bastante importante, también un espectáculo tecnológico que llamó mucho la atención con el uso de drones. Y no fue, quería comentarte, Armando, que aunque fue bastante y muy fuertemente difundido por las redes sociales y por internet, en Plaza Banderas no habían más de unos 3.000 asistentes, algo que pues ya dejaba muy atrás esas concentraciones gigantescas que hacía el PRIismo, que es el partido de origen de Pepe Yunes,
pues ya no, habían como 3.000 personas, simpatizantes, empresarios, políticos, los yunes, habían militantes, algunos militantes del PRI, del PAN-PRD con sus banderas, y pues ahí vemos las imágenes precisamente. Y ya en punto de las 12 de la noche fue que arribó Pepe Yunes y ya tomó el micrófono. Se hizo acompañar en ese momento, por ahí también tenemos las imágenes, por un jaranero, un hombre ya anciano, pero con su vestimenta blanca de un lado y una, pues, jarochas también ahí en este evento de Plaza Banderas, donde, repito, no habían más de 3.000 asistentes, ¿eh? Eso sí podemos decirlo. Sin embargo, desde ahí, Pepe Yunes hizo, pues, mención de que arrancaba su campaña, hizo fuertes críticas al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, acusándolo de que era un gobierno que no tenía dirección y que era necesario en Veracruz un gobierno de verdad, con un gobernador de verdad y con un veracruzano de verdad. Fue un mensaje breve el que dio Pepe Yunes ahí, y eso fue, vamos a decirlo, el inicio, el arranque de las campañas. Y ya al día siguiente... Roberto, perdón, te pregunto, ¿tienes algún micrófono o algo cerca? Es que tenemos como viciado ahí tu... A lo mejor es porque tengo puesto el Facebook, estoy viendo la transmisión. Voy a apagar el Facebook, voy a cerrarlo. A ver, Armando, ¿ahí cómo me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Bien, te escuchamos bien, sí. Sí, era eso. Es que como tenía yo puesto el Facebook y estaba monitoreando el programa. Muy bien. Pues bien, te decía que al día siguiente, ya el día domingo, Pepe Yunes tenía anunciada una rueda de prensa a las 10 de la mañana en el Hotel Fiesta Americana. Sin embargo, también para ese día, Rocío Nale anunció una rueda de prensa a las 9 de la mañana en el Café La Parroquia 200 años, que se encuentra en Boca del Río, en la avenida Ruiz Cortines. Ahí anunció Rocío Nale esta rueda de prensa. Ahí llegó acompañada de un contingente de seguidores y también a sentarse a una mesa con candidatos a senadores, diputados federales y simpatizantes y dirigentes de los partidos que acompañan la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, que es de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Fuerza por México. Sin embargo, pues, como te decía yo desde el principio, la zona Veracruz, Boca del Río, esa zona conurbada, tiene fuerte presencia del yunismo, y cuando llega Rocío Nale a este restaurante, pues fue también recibida por un sector de asistentes a este restaurante que le gritaban fuera, que le hacían alusión al origen de su nacimiento y que, pues bueno, decían consignas en relación a que no la querían ahí. Sin embargo, pues fue acuerpada por el contingente que la acompañaba, que también, alzando la voz y con gritos de gobernadora, 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 pues trataban de acallar a quienes le gritaban consignas en contra a su candidata. Finalmente se llevó a cabo la rueda de prensa, que fue un mensaje muy sencillo para anunciar de que efectivamente a las 5 de la tarde arrancaba la magna concentración en la macroplaza del puerto de Veracruz. Un mensaje sencillo y de respaldo a los candidatos también a senadores, diputados federales, y un mensaje también en relación a que iba a estar acompañada de Fernando Noroña y Citlali Hernández Mora, dos dirigentes nacionales de Morena, y que la candidata a presidente no estaría por compromisos que tenía ya establecidos, pero que iban a demostrar el músculo del
la coalición sigamos haciendo historia en Veracruz para seguir gobernando en el estado. Muy bien. ¿Sí, Armando? Sí, te escucho. Y ya posteriormente, Armando, a las 10 de la mañana se llevó a cabo, también estuvimos presentes, en la rueda de prensa del candidato del Frente Opositor PRI-PAN-PRD de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, Pepe Yunes, quien ahí en esa rueda de prensa pues dio a conocer las 10 propuestas que tiene, las enumeró y habló de ellas, que son para que haya prosperidad, progreso y paz en el estado de Veracruz. Ahí habló de los diversos programas que tiene contemplados para seguridad. Habló también y fue muy enfático en el hecho de que los apoyos sociales que han sido entregados por este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que dijo que estaban bien, que eso se mantendrían y que incluso se distribuirían y se mejorarían para beneficio de la población. Mencionó que eso va a seguir tal como está, que eso no va a cambiar en nada, y que para el estado de Veracruz también él tenía como una de las propuestas importantes en salud, recuperar el control del sector salud, que hoy en día, señaló, ha sido entregado al gobierno federal, y que eso es un contrasentido toda vez que los problemas de salud los padecemos y lo debemos enfrentar, y el gobierno estatal es el que debe de apoyar y gestionar en materia de salud, no dejarlo en manos del gobierno federal. Esa fue parte importante de su mensaje, y ahí aprovechó para criticar a Rocío Nale, acusarla de ser una candidata de mentiras, que mintió en la refinería, que ha mentido en su origen, y que además hoy ellos han interpuesto sendas denuncias ante la Fiscalía General de la República porque la acusan de riqueza inexplicable, ya que del tiempo que ha ejercido la función pública a estos momentos ha acumulado riqueza, y que han presentado pruebas. Eso fue lo que dijo Pepe Yunes en la rueda de prensa que llevó a cabo ahí en el Fiesta Americana de Boca del Río. Y pues Armando, ya para en la tarde, aunque la cita era a las 5 de la tarde en la macroplaza del malecón del puerto de Veracruz, desde las 4 de la tarde empezaron a llegar contingentes de diversos puntos del estado de Veracruz con el objetivo de respaldar y apoyar a su candidata. Y ahí estuvieron. El evento no dio inicio a las 5, la candidata llegó a las 6 de la tarde, pero a esa hora la macroplaza del malecón del puerto de Veracruz se encontraba a reventar. Te podemos decir que habían aproximadamente casi unas 15,000 personas ahí para apoyar a su candidata, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nale García, que estuvo acompañada de nueva cuenta con los candidatos a senadores, a diputados federales, y con la presencia de estos dos personajes nacionales como es Fernández Noroña y Citlali Hernández, dirigentes nacionales de Morena en el estado, los dirigentes estatales de los partidos que la acompañan en esta coalición, como es el Partido del Trabajo, el Partido Verde, Fuerza por México, la destacada presencia del dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, también en este magno evento, que también fue pues acompañado por la presentación del llamado rey del baile, Nelson Cancela, quien pues con su música deleitó e hizo bailar a miles de personas ahí en este evento que se llevó en la macroplaza del malecón y puerto de Veracruz.
Ahí Rocío Nal enumeró los 80 acciones que tiene contemplado para que su gobierno le dé continuidad y haga una realidad los objetivos de la cuarta transformación en el estado de Veracruz. También pues lanzó consignas en apoyo a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo y llamó a todos sus simpatizantes a que voten por todos los candidatos de la coalición para arrasar en las próximas elecciones. Y ahí criticó que ahora los políticos opositores pues ahora reconocen que los programas que ha hecho el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son buenos y que según ellos le van a dar continuidad, pero cuestionó por qué no lo hicieron antes. ¿Por qué ahora es que ya están hablando en ese tono? Y dijo que no, que se trataba de un engaño más con el cual pretendían engañar a sus seguidores. Pues es parte, Armando, esta narrativa de lo que se llevó a cabo ahí en esta zona conurbada Boca del Río. Y hoy, pues la candidata de Morena, Rocío Nale García, pues se encuentra en el municipio, estuvo en el municipio de Yecuatla, un municipio de productores ganaderos, donde dijo que se va a mantener el precio de garantía de la leche y derivados del lácteo, y ahí pues ahora sí llevando a cada rincón su mensaje de que gobernará bajo 8 ejes de trabajo y 80 compromisos. Y en Boca del Río, el candidato Pepe Yunes de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, él estuvo y recibió a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien estuvo en Boca del Río y habló en relación a la infraestructura carretera de Veracruz, las condiciones en que se encuentra y el compromiso de ella de llegar a su gobierno, trabajar para darle mejores carreteras al estado. Criticó el actual gobierno estatal y hizo una enumeración de un decálogo en infraestructura para el desarrollo de Veracruz. Pues es parte de las actividades que ya dieron arranque en este fin de semana y que, bueno, han sido de claro oscuros y de mucha actividad en esa zona del centro del estado. Este es el reporte, Armando. Te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad del micrófono y pues saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, Roberto. Pues estamos en contacto. Pues bien, esta es la información que nos envía desde Veracruz Puerto, desde Boca del Río, nuestro compañero y también titular de esta emisión, Roberto Morales Ayala. Miren, vamos a un breve corte y regresamos con más información. ¿Viajar con seguridad y confianza es tu prioridad? Ven a Servicio Automotriz Llantera de las Chuapas. En Llantera de las Chuapas analizamos y diagnosticamos tu vehículo con responsabilidad y rigurosidad. Con nuestra experiencia y moderno equipo técnico especializado, tu vehículo recibirá el mejor servicio. Contamos con productos de calidad respaldados por las mejores marcas, aceites y lubricantes, llantas para automóviles, camionetas o motocicletas, acumuladores y filtros especializados. En Servicio Automotriz Llantera de las Chuapas realizamos cambio de aceite, diagnósticos técnicos, reparaciones de neumáticos, alineación y balanceo por computadora. Visítanos en el libramiento de la Colonia Náhuatl, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 923-237-2780. ¡Te esperamos! Que es parte importante de la familia, atendemos a tu mascota con el mejor servicio en la clínica veterinaria Happy Animal.
atendido por el médico veterinario zootecnista Luis Alberto Santos Moreno. Contamos con servicio médico, hospitalización, estética canina, pensión, farmacia, accesorios y alimentos premium. Visítanos frente al Parque Infantil Diana Laura. Pues muy bien, miren, solo para complementar la información de hace unos segundos, nos dicen que el 7 de abril se espera la llegada de Rocío Nale, candidata a gobernadora por Veracruz, y estará en el Parque de las Chuapas a las 4 de la tarde. Esa es la última información dentro de la agenda que maneja Rocío Nale. Miren, vámonos ahora sí a la información que les tenemos local, porque miren que Héctor y Carmen, detenidos en la localidad Adalberto Tejeda, luego de cometer el crimen de un ganadero de las Chuapas, esto ocurrido el pasado jueves en los límites de Minatitlán y esta ciudad, pues miren, ya están en el reclusorio de Coatzacoalcos acusados de homicidio. Vamos a escuchar la información. Este lunes 1 de abril, luego de la audiencia de vinculación a proceso, los individuos Héctor N. y Carmen N. recibieron la notificación de que permanecerán en prisión por el presunto delito de homicidio doloso calificado en agravio del ciudadano chuapense Pedro Pablo Islas Neri, a quien victimaron cruelmente el pasado jueves 28 de marzo en un camino de terracería en los límites de Minatitlán y Las Chuapas. Antes de que fueran vinculados a proceso, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Yadeán, confirmó hoy por la mañana en la mesa de coordinación para la construcción de la paz que ambos sujetos estaban imputados dentro del proceso penal 118/2024. Horas después, se celebró la audiencia donde el juez de control les notificó que se quedaban en prisión. El móvil del crimen aún no queda claro. Lo cierto es que no se trató de un robo. De acuerdo con datos de la Policía Ministerial del Estado, una de las líneas de investigación es que hubo una persona que actuó como actor intelectual para que Héctor y Carmen le quitaran la vida al ganadero de Las Chuapas, quien tuvo su domicilio en la colonia Ignacio Zaragoza. Los presuntos implicados o responsables del crimen fueron detenidos por los propios pobladores de la comunidad Adalberto Tejeda, debido a que después de cometer su fechoría, se fueron a encerrar a una cantina de esa localidad. Una vez sometidos, se los entregaron a elementos de seguridad pública del Estado. El cuerpo de Pedro Pablo quedó tirado junto a su camioneta RAM color azul en la que se desplazaba cuando le quitaron la vida. Informó para En Corto Hernán Villarreal. Pues miren, vámonos con otra información porque el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reveló durante la conferencia de prensa de hoy una de dos líneas de investigación que se siguen por el multihomicidio registrado la noche del domingo 31 de marzo del 2024 en el castillo de Teayo, al norte de la entidad veracruzana. Se trató de Javier N. y Alfredo N., mejor conocido como Freddy, y como Saúl N. Este último fue regidor del periodo 2014-2017 en el municipio de Castillo de Teayo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador respecto a esto. El operativo, desde que se tuvo el código rojo, hoy instruí que la mesa regional de la Cuescompás solicitara mayor información. Hasta ahorita lo que podríamos decir, y vamos a esperar que avance la investigación. ¿Se reforzó la seguridad? Sí, sí es lo inmediato que hacemos, pero este caso nos llama la atención. Hay dos líneas de investigación, pero la Fiscalía está indagando una cuestión ahí que sucedió y que le llamó la atención, porque deben saber que no fuimos los primeros respondientes, sino fue Policía Municipal. Entonces vamos a indagar exactamente qué sucedió. ¿Las dos líneas están relacionadas con qué temas? Bueno, sí lo sé. O sea, no les voy a decir que no, porque esta vez sí la fiscal nos dijo son estas. Pero por la instrucción que di, y vamos a resguardar, no fue un ataque a la población,
eso se los puedo decir. No fue el ataque a alguien al azar. Fue muy dirigido por las actividades que realizaba esa persona. ¿Sí? Ilícitas, lamentablemente. ¿No? Entonces, pero queremos indagar más. ¿No? Y tenemos que informarnos más. Nosotros, como la Policía Estatal, encargamos el operativo, lo coordinamos. Pues yo son de las cosas que tengo que estar resolviendo diario, para eso estoy en comunicación directa con el secretario de Seguridad y también con el secretario técnico de la Mesa de Seguridad, porque a través de ellos es que instruyo de la información que nos llega, pues cómo atender el operativo y si hace de inmediato. En la investigación, nosotros pues hacemos la investigación que nos corresponde, que es la policial, a fin de saber qué resguardar. Entonces, en el momento, pues me informaron que no había sido un ataque a la población, que se fueron directamente contra las personas que venían en una camioneta y que no habíamos sido los primeros respondientes. Yo pedí que se indagara a la mesa regional, que se dé más informes, que obviamente no vamos a hacer públicos. O sea, lo comento ahorita porque forman parte de una información delicada que la Fiscalía debe hacer. Es decir, probablemente ni por mi mano pasen. ¿Sí? Es para que se entregue a la Fiscalía General del Estado. ¿Sí? Y pues sí, las líneas tienen que ver con la actividad ilícita que hacía uno de ellos ahí al interior. ¿Pero está alejado de los otros hechos que han ocurrido en municipios del norte? O sea, ¿es un tema aparte? Eso la Fiscalía lo va a determinar. Miren, la violencia no cesa en el estado vecino de Chiapas. Se registró un nuevo enfrentamiento el pasado domingo, donde, miren, se reporta por lo menos, o de manera extraoficial, 20 personas muertas. Y esto porque elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a balazos con un grupo de sicarios que huían de otro hecho violento ocurrido allá en el estado de Chiapas. Vamos a escuchar la información de este reporte. Luego de los hechos ocurridos en la comunidad Nuevo Paraíso, municipio de Concordia, en el estado de Chiapas, donde se enfrentaron grupos criminales con saldo de varios muertos, ocurrió otro choque, pero ahora con agentes de la Guardia Nacional, y el saldo preliminar es de hasta ahora 20 civiles muertos, difundió hoy el Heraldo de Chiapas. De acuerdo a los datos recabados por este medio de comunicación, luego del ataque armado que se presentó en la comunidad Nuevo Paraíso, agentes de las fuerzas federales comenzaron a llegar a la zona de la Concordia, a fin de tomar acción y brindarle la tranquilidad a la ciudadanía. Sin embargo, cuando un convoy de la Guardia Nacional llevaba a cabo las labores operativas, se toparon con agresiones de un grupo armado cuando ya huían de otro enfrentamiento. Los sicarios dispararon en contra de los oficiales, por lo que de inmediato los elementos federales comenzaron a repeler el ataque. Debido al enfrentamiento entre civiles armados y la Guardia Nacional, se detuvo el tránsito vehicular, pues las personas quedaron varadas en la zona, aunque algunos lograron resguardarse para evitar ser alcanzados por un proyectil de arma de fuego. Una de las bodegas que usa la empresa que construye el puente Atirantado sufrió daños por los ataques, pues acabó siendo incendiada, teniendo pérdidas para la empresa constructora. Fueron varios minutos de enfrentamiento, en donde al menos 20 sujetos armados del grupo civil perdieron la vida, además de que 3 miembros de la Guardia Nacional resultaron lesionados, mismos que ya se encuentran atendidos en un hospital. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de fallecidos y tampoco han mencionado si hay personas detenidas por este enfrentamiento, en el cual muchos de los ciudadanos que pasaban por la zona sintieron miedo por su seguridad. Es preciso mencionar que se presume que entre los muertos hay una persona inocente que le tocó perder la vida por haber quedado atrapado entre el fuego cruzado. Sin embargo, se espera que sean las autoridades las que puedan corroborar este dato que se dio de manera extraoficial. En tanto, se espera que en esta región de Chiapas se continúen con los operativos por parte de las fuerzas federales a fin de garantizar la seguridad de los pobladores. Informó para En Corto, Armando Serrano. En el mercado Constitución de la ciudad de Coatzacoalcos se sentía un olor penetrante
lo que muchos escribían como a gas, otros alguna cuestión de descomposición, lo que generó la movilización de cuerpos de bomberos del puerto de Coatzacoalcos, quienes verificaron la situación. Vamos a escuchar qué fue lo que ocurrió allá en el puerto. Una bolsa de basura con varios días descompuesta en el mercado Constitución de Coatzacoalcos alarmó a cuerpos de emergencia debido al olor que despedía y que era muy similar al gas. De acuerdo con los locatarios, esto representa un problema, puesto que la poca gente que llega se asusta al temer que hay una fuga de gas en alguno de los comercios cuando se trata de residuos. Vamos a checar esos para que no vuelva a suceder esto. Claro, porque usted decía que el que se genere esta movilización, pues les afecta a ustedes. Pocos claro. Visitantes han tenido. Así es, nos afecta a todos, ¿sí? Porque la gente en vez de venir a comer van a tener el temor a que huele a gas o que pueda pasar algo. Pero entonces fue una bolsa con basura añejada, ¿no? Ahí. Sí, una bolsa de basura. En las oficinas de INEGI nos dice. La bolsa de basura se encontraba en las oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y debido al tiempo que llevaba en el lugar comenzó a generar olor muy similar al gas, pero solo se trataba de basura que estaba llena de gusanos. Al respecto, platicó con nosotros el bombero Yair Abel. Fuga de gas se queda en el mercado, pero ya verificamos los tanques estacionarios y no hay fuga. Lo que sí que en uno de los puertos tienen almacenadas bolsas de basura con desperdicio. Ya está echado a perder y posiblemente sea eso, porque en esa área es donde se percibe, se siente el olor a gas. ¿De la descomposición del...? Sí, ya tiene hasta gusano la comida, ya le dijimos que lo retire. ¿Pudiera ser eso entonces? Posiblemente es eso, porque no hay ningún otro lado jugo de gas y como tal en el mercado no hay olor a gas, solo en ese cuarto de la oficina. ¿Ustedes revisaron la tubería? Sí, ya verificamos la tubería, subimos a la azotea del tanque estacional y no hay. Desde Coatzacoalcos, para En Corto, Elizabeth Aviña. Miren que 6 niños extraviados y el rescate de una persona en el mar fueron los auxilios que brindó Protección Civil de Coatzacoalcos. Así lo confirmó su titular, David Esponda Cruz, director de la dependencia allá en el puerto. Un total de 6 niños extraviados y el rescate de una persona en el mar fueron los auxilios que prestó la Dirección de Protección Civil en Coatzacoalcos en el marco de las vacaciones de Semana Santa. David Esponda Cruz, director de la dependencia, reconoció que hasta el momento el saldo blanco prevalece y dijo que quizás se debe a que cada vez las personas hacen mayor conciencia de sus acciones en la playa. Dijo que permanecerán justamente en el Golfo de México, lo que resta de la semana hasta el domingo, que concluyen de manera oficial las vacaciones de Semana Santa. Bueno, efectivamente ya terminamos esta semana, hasta el momento con saldo blanco, no tuvimos ninguna persona que perdiera la vida en las playas de Coatzacoalcos, aunque sí tuvimos un rescate, hubo el sábado una chica de Villa Allende, estuvo en riesgo de peligro, fue apoyada por un ciudadano también, y por la Marina y Protección Civil, que la lograron rescatar con bien. Se le atendió, se le dio los primeros auxilios y se le invitó a retirarse a su domicilio para su seguridad. ¿A qué se debió? ¿Estaba bajo los influjos del alcohol? Que en ese momento no nos percatamos mucho de eso, no le ponemos atención a las condiciones en las que se encuentra. Lo que queremos es brindarle el apoyo, que no tengamos una persona que pierda la vida en las playas, y brindarle la atención prehospitalaria, ¿no? Las condiciones en las que se encontraba, bueno, siempre se hacen las recomendaciones necesarias para que los ciudadanos tomen conciencia de eso y esperemos que no haya sido ese el caso. Oye, ¿y el incidente de las camionetas, ¿no?, que terminaron en un canal de aguas negras? Bueno, eso fue un asunto de demasiado valor, si queremos decirle así, aunque tal vez usaremos otra palabra más adecuada, que quisieron hacer pruebas con sus camionetas que no están adaptadas para ese tipo de terreno y bueno, el resultado fue ese, ¿no? Por lo menos eso es lo que sabemos, que las camionetas no eran las adecuadas para ese tipo de terreno. Oye, David, en el caso de niños extraviados. Sí, tuvimos varios que en algunos casos nos lo reportaban los mismos ciudadanos que andaban solitos los niños, y en otros llegaban aquí a la estación de Protección Civil o de la Marina. Y se hacía todo el protocolo, se le informó al DIF para que estuvieran presentes. Tuvimos, si no recuerdo mal, 6 casos en el fin de semana específicamente, de viernes, sábado y domingo.
6 casos en diferentes puntos de las playas. Aquí la recomendación que también se hizo siempre fue decir a los papás, no dejen a sus niños solos, siempre debe haber una supervisión. Desde Coatzacoalcos, para En Corto, Elizabeth Aviña. Muy bien, miren, vámonos a un breve corte y regresamos con más información porque hay temas que tenemos locales. En Las Chuapas, la mejor opción para su descanso, Hotel Nicteja. Para usted y su familia le ofrecemos servicio personalizado, trato amable y comodidad. En Hotel Nicteja, usted tiene a su disposición habitaciones climatizadas, café de cortesía, TV a color, Wi-Fi Internet, estacionamiento, agua caliente, limpieza absoluta, disponibilidad de renta por noche, por semana o por mes a los precios más accesibles. Aceptamos tarjetas bancarias. Reserva. Nos encontramos en Francisco Sarabia, número 307, Barrio de las Flores, Las Chuapas, Veracruz. Amaneces mucho antes que el sol. Y conviertes el campo en vida. Y la vida en nueva vida. Alimentas el futuro de los tuyos. A base de esfuerzos y entrega. Los proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso tenemos algo especial para ti. Agroveterinaria El Búfalo. Cuidamos lo que te importa. El próximo 6 de abril, el Comité de Salud Interinstitucional llevará a cabo en el municipio de Las Chuapas la campaña masiva de descacharrización en diversas colonias de la ciudad. Recuerde que es muy importante que nosotros como ciudadanos participemos en estas campañas, saquemos todo aquel cacharro que ya no ocupemos. Recuerde que lo que es el mosco transmisor del dengue o de cualquier otra enfermedad, pues se puede criar en lo que son taparroscas, envases que no ocupemos, entre otros objetos que almacenan agua de lluvia, y es por eso que las autoridades realizan esta campaña. El próximo 6 de abril, a partir de las 8 de la mañana, el Comité de Salud Interinstitucional llevará a cabo en el municipio de Las Chuapas la campaña masiva de descacharrización en diversas colonias de la zona urbana, con el fin de prevenir casos de dengue, zika y chikungunya. Tal como ya lo había adelantado a través de este medio informativo, la doctora Yareli Yepes Gaspar, directora de Salud Municipal, las colonias donde se realizará la limpieza de cacharros son La Sabana, Ignacio Zaragoza, Aviación, Anáhuatl, La Cuevita, Carmen Romano, Nazaret, Aurora y Francisco Villa. El punto de reunión será en el libramiento Pemex, a un costado del hospital Dr. Pedro Coronel Pérez, donde cada sector, junto con las autoridades de salud participantes, tendrán un camión tipo volteo a su disposición para que recopilen todos los cacharros que la población ya no ocupe. El exhorto del ayuntamiento a la ciudadanía es que colabore sacando todo aquello que no ocupe en sus patios, como llantas, recipientes, lavadoras viejas, neveras y todo aquello que pueda acumular agua y se convierta en sitio idóneo para la reproducción del mosco transmisor del dengue y otras enfermedades. Es importante mencionar que aunque las autoridades de salud no revelan cifras sobre el número de pacientes con dengue, durante el 2022 y 2023 se contabilizaron más de 80 casos. Además, Las Chuapas ya tiene antecedentes de muertes tanto en menores de edad como en mujeres embarazadas por causas del dengue. Informó para En Corto Hernán Villarreal. Los cuerpos de dos personas migrantes que perdieron la vida a consecuencias de heridas de bala durante una persecución de presuntos guardias nacionales, ya fueron repatriados a su país de origen, uno en Guatemala y el otro en Ecuador. Estos hechos aún continúan bajo investigación de las autoridades federales. Vamos a escuchar la información. Los cuerpos de las dos personas migrantes que perdieron la vida
a consecuencias de heridas de balas producidas por armas largas durante una persecución de presuntos guardias nacionales, ya fueron repatriados a su país de origen, uno a Guatemala y el otro a Ecuador. Esta doble tragedia ocurrió el pasado lunes 4 de marzo, cuando, de acuerdo con lo que ya está asentado en un expediente judicial, una patrulla con las características similares a la Guardia Nacional perseguía a una caravana de presuntos polleros que llevaba a personas migrantes disfrazadas de obreros, con fines de trasladarlos a la zona norte del país. Ambos migrantes recibieron proyectiles de armas de fuego. Un cuerpo quedó tirado en las inmediaciones del poblado El Cedral y el otro en la carretera antigua Aguadulce Las Palomas, donde uno de los traficantes decidió abandonarlo junto con otro migrante herido que logró sobrevivir. Hasta el momento no hay resultados de la carpeta de investigación que se encuentra a cargo de la Fiscalía General de la República. Los cuerpos de las dos víctimas estaban en Las Chuapas, pero apenas en días recientes fueron entregados a sus familiares para su respectiva repatriación con apoyo de los cónsules de sus países de origen, informó para En Corto Hernán Villarreal. Miren que por enésima ocasión detienen al conocido Picapiedras, ahora con una orden de aprehensión por portación de drogas. Por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en agravio de la salud pública, fue intervenido con base a una orden de aprehensión Israel Bautista Pineda, alias el Picapiedras, mismo que fue trasladado este lunes al reclusorio regional Dupor Ostión de la ciudad de Coatzacoalcos. Este sujeto, quien cuenta con un amplio historial delictivo, tiene su domicilio en la calle Prolongación Francisco Zarco de la colonia Reforma. En las últimas semanas, la policía preventiva recibía múltiples reportes de ciudadanos que se quejaban de su conducta antisocial. La policía ministerial del estado contaba con una orden de aprehensión en su contra y esta fue cumplimentada para ser trasladado al penal regional, donde anteriormente ya ha estado recluido por otros delitos, entre ellos el de robo. La orden en su contra es porque se le encontró en posesión de droga en la modalidad de cristal. Por ello se le abrió una investigación y el proceso penal 038/2024. El Picapiedras tiene aún pendiente otros procesos penales en su contra, entre ellos el de robo y abuso sexual, por lo cual su situación se le complicará ante los juzgados que lo reclaman, informó para En Corto Hernán Villarreal. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando con nosotros, que estuvieron enviando sus comentarios, sus reacciones y compartiendo, por supuesto. Muchísimas gracias a nombre del director de esta casa editorial y también titular de esta emisión, Roberto Morales Ayala. Les queremos desear un excelente día y recuerde que de acuerdo con Protección Civil, déjenme comentarles que nos han enviado un último boletín donde señalan que las altas temperaturas continuarán en las próximas horas. De acuerdo con su titular de PC, dice que mañana se espera nuevamente ambiente caluroso o muy caluroso. Miércoles y viernes disminuye la intensidad de calor. Recuerde que hoy las temperaturas estuvieron casi a 40 grados centígrados. Y miren que el informe que envían ellos es que Tierra Morada, que es el municipio de Las Chuapas, su temperatura estará a los 44 grados y la sensación térmica mucho mayor. Así que tome sus precauciones, acate las recomendaciones, no se exponga muchas horas al sol, por muchos minutos, use bloqueador solar, use ropa pues cómoda que pueda evitar o provocar cualquier problema de golpe de calor. Con esto me despido, mi nombre es Armando Serrano Domínguez y les deseo una excelente noche. Nos vemos mañana a las 6 en punto en este mismo canal.